La junta directiva de la Asociación Deportiva Golfito en la zona sur ha tenido acercamiento con figuras muy conocidas en la zona, a nivel local y nacional. La intención es darle forma al equipo con el fin de llevarlo a la segunda división. Es una reunión bastante bonita, bastante atractiva, ¿verdad? Y tuvimos acercamiento con dos jugadores que fueron solicitados por el técnico Walter Cortés, que es el técnico que vamos a tener para el campeonato de Dinapo. Ya lo tenemos ahí, ¿verdad? En la comisión técnica, que son los que van a decidir, ¿verdad? Los dos jugadores que vinieron, y en este caso fue Brian, conocido como Alejo, y Wilson Picado, que es conocido como Wicho, ¿verdad? Jugadores que tienen su trayectoria en el fútbol de segunda división, igual en Dinamo. Esperamos que la verdad podamos llegar a un buen acuerdo para comenzar a darle forma a este equipo, ¿verdad? Que queremos toda la junta directiva llegar a lo que todos quieren, ¿verdad? Que llegar a una segunda división. Y esperamos en Dios que igual él, como los otros compañeros, también el caso de Gravy Mureña, conocido como Rancho, también, que ese es otro muchacho que tiene en sus condiciones, ¿verdad? Pasado por primera división en Caral, y también el torneo pasado jugó con Municipal Corredores, que también es otro de los jugadores que estamos tratando de negociar, ¿verdad? Para que se queden con este gran proyecto que estamos haciendo. Y agradecerle también grandemente, Rafa, a esta gente de Hotel Casa Roland, ¿verdad? Que es un patrocinador oficial del equipo AD Golfito. Agradecerle grandemente a ellos porque nos han prestado las instalaciones. Tenemos las instalaciones de lujo, ¿verdad? Que cualquier equipo se desea. Agradecerle grandemente a ellos por esta gran ayuda que nos están dando para este proyecto que traemos para todo el pueblo de Golfito. La Asociación Deportiva Golfito Zona Sur está de regreso y con más fuerza para estar presente en las canchas del país representando al cantón. El cuerpo técnico lo conforman Minor Jesús Quiroz como utilero, Luis López como asistente técnico y Walter Cortés como director técnico.